A simple way to think about this when you're reading your Bible is to ask the question, what does this tell me about God? Saben, podemos ir a la escritura y hacer una simple pregunta cuando estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de quién es Dios? The Bible is the revelation of God to us. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. So he's the hero of every story. Entonces él se convierte en el héroe de cada una de las historias. And we learn to see him through the eyes of people we read about in the Bible. Y lo podemos ver a través de la vista de los diferentes personajes que aparecen en las escrituras. But they're just fellow travelers with us. Ellos son compañeros de travesía con nosotros. And they are learning too. Esos personajes también están aprendiendo acerca de Dios. But the second portrait of Mary of Bethany is a more difficult one. Pero saben, el segundo retrato o escena donde aparece María de Betania es un poco más complicado. It is an experience that she has with Jesus, which when she is disappointed with him. Saben, esta es cuando María se decepciona de Jesús. When America was under attack, cuando Estados Unidos fue atacada, and 9/11 was happening. Si recuerdan el 11 de septiembre, hace unos cuantos años atrás. One of the most extraordinary aspects of that whole terrible tragedy. Saben, uno de los aspectos más increíble de toda esta tragedia que ocurrió was the way that the police and the firefighters responded. Fue la manera en que la policía y los bomberos respondieron. When the first plane hit the first tower, cuando el primer avión chocó contra el primer edificio, everyone in the building had only one thing in mind, and that was how to get out. Todos los que estaban en ese edificio tenían una sola cosa en mente. Decían, tenemos que salir. ¿Cómo salgo de este edificio lo más pronto? So while you had this stream of humanity flowing out of the buildings, entonces cuando veíamos este mar de gente saliendo de cada uno de estas oficinas y edificios, saliendo, corriendo hacia afuera, at the same time you had this counterflow of rescue workers. Había al mismo tiempo estaba un flujo de personas que estaban yendo en contra de la corriente, entrando hacia el edificio. I heard the story of a woman who was on the 102nd floor of the second tower when the first plane hit. Estaba yo escuchando el testimonio de una mujer que estaba en el piso 102 del segundo edificio que fue atacado. And when her ordeal was over, she had to have physical therapy on her feet for the beating they took as she fled the building. Y saben, ella tuvo que tomar, después de que ella había salido de todo este tremendo caos que ella tuvo que sufrir, ella tuvo que tener una terapia porque había sido maltratada en sus pies por tantas cosas que tuvo que atravesar para salir. So it was difficult to understand the courage and the determination of those rescue workers going into those buildings, and most of them lost their lives. Y saben, uno tiene que entender que cuánto valor y cuánta determinación se necesitaba para que estos policías y estos bomberos tomaran el coraje para entrar y poder sacar a esta gente. It's reassuring to know that when you're in trouble, that you can call for them and they will come. Es muy gratificante para nosotros saber que cuando estamos en algún tipo de problema podemos llamar a esos teléfonos y saber que ellos van a venir a nuestra ayuda, los policías y los bomberos. In a room full of women like this, en un salón lleno de mujeres como lo estamos ahora, I don't have to know you to know that there is a lot of pain in this room. Saben, yo no necesito saber y conocerlas a cada una de ustedes para saber que algunas de ustedes pueden estar pasando o han atravesado por mucho dolor. You've had struggles, you've had losses, you've had tragedy in your stories or in the stories of those you love. Y saben, puede que hayan pasado por tragedias o por pérdidas o por mucho dolor, ya sea ustedes o aquellos que están cercanos a ustedes, a quienes ustedes aman, sus seres queridos.
There is grief in El Salvador. Hay dolor en El Salvador. And these are experiences where we cry out to God for help. Y son en ese tipo de experiencias que nosotros nos volteamos a Dios y clamamos a Dios. And sometimes our cries are only met with silence. Pero algunas veces nuestro clamor se encuentra con silencio. And that happened to Mary and her sister Martha. Y eso fue exactamente lo que le pasó a María y a su hermana Marta. When they cried out for Jesus to come and help when their brother became gravely ill. Cuando ellas clamaron por ayuda a Jesús, enviaron a llamar a Jesús porque su hermano había caído gravemente enfermo. We read in the Bible that Jesus knew what was the seriousness of the call. Y podemos leer en la palabra de Dios que Jesús entendió cuán grave era la enfermedad de su amigo Lázaro. But he stayed where he was. Pero saben, él se quedó donde él estaba por más tiempo. For two full crucial days. Él se quedó por dos días más que fueron cruciales. So they didn't get that kind of courageous, determined response from Jesus. Entonces María y Marta no tuvieron esa respuesta valerosa e inmediata de parte de Jesús como esperaban ellas. Often when we come to conferences like this, we're encouraged to put our troubles aside and just to focus on what we're doing together. Usualmente cuando tenemos reuniones como esas, se nos anima a que pongamos a un lado nuestros problemas y que podamos concentrarnos en lo que vamos a escuchar ese día, ¿verdad? But I want to invite you to do the opposite. Pero saben, este día quiero que hagamos lo contrario. To put your troubles front and center. Que pongan cada una de sus dificultades y problemas y los pongan delante de ustedes. Because we can't talk about Mary's struggle with Jesus without thinking about our own. Porque no podemos entender cuáles fueron esas tipo de dificultades o angustias que atravesó María sin entender. Para entenderlo, tenemos que poner nuestras propias dificultades y entenderlas. And I'm doing the same thing. I need encouragement too. Yo también necesito ánimo algunas veces. So let's read the text together, the story of Mary and the death of her brother Lazarus. Entonces, ¿qué tal si vamos a la escritura y entendemos la historia acerca de María y su hermano en la muerte de su hermano? Está en Juan 11 del 1 al 7 y verso 17. Y dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos otra vez a Judea. Y en el versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. At this point, Martha comes out and meets Jesus. En este punto es cuando sale Marta y se encuentra con Jesús. They have a long and deep conversation, and then Jesus sends Martha to get her sister Mary to come. Y Marta y Jesús tienen una conversación muy larga y profunda, y luego le pide Jesús que vaya a traer a su hermana María. Okay, so continue reading. Y luego leemos los versículos 28 al 38. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo:
va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Usually when we talk about this story, we move on to when Jesus raises Mary's brother Lazarus back to life again. Usualmente cuando estamos leyendo esta historia también seguimos la historia cuando Jesús hace que Lázaro viva y regrese entre los muertos, la resurrección de Lázaro. We want to talk about the good part of the story. Queremos hablar acerca de la parte bonita, buena de la historia. But I want to stop us right here. Pero yo quiero que nos detengamos justo en este punto. Because if you're like me, a lot of your story ends up like this, in this place where you don't understand what's going on. Porque si usted es como yo, muchas de las historias que uno vive terminan acá, justo en este lugar. And where you struggle with why your prayers weren't answered and why bad things happen. Cuando estamos lidiando y luchando de por qué mis oraciones no están siendo escuchadas y por qué no viene una solución esperada. I want to take 3 questions to unpack this story to help us understand. Quiero utilizar 3 diferentes preguntas para analizar la historia que estamos viendo ahora. First question is, what was Mary's theology? La primera pregunta es, ¿cuál era la teología de María? Second question, what was Jesus doing? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? And the third question, what did Mary learn? Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que aprendió María? So what was Mary's theology at this point in her life? Entonces, ¿cuál en ese punto cuál era la teología de María? What did she believe about Jesus? ¿Qué es lo que ella creía acerca de Jesús? Well, the Bible doesn't tell us what Mary was thinking or what she believed about Jesus. So we have to do a little bit of detective work to figure out where she may have been in her thinking. Entonces, la Biblia no nos dice qué es lo que ella estaba creyendo en ese momento ni qué es lo que ella estaba pensando. Entonces, tenemos que hacer un trabajo un poquito de detective para entender qué es lo que hubiera podido estar pasando en su cabeza. So one of the things that we need to look at is what, you know, where would she learn about Jesus in her day? Lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que hubiera podido, de dónde hubiera podido ella saber y conocer más acerca de Jesús en ese tiempo en que ella vivió. Mary is an Old Testament Jewess. María viene de una herencia de judío del Antiguo Testamento. So she brings her Jewish heritage to her understanding of the Messiah that they were all expecting. Entonces trae toda esa herencia que viene del Antiguo Testamento acerca de del pensamiento judío de quién era el Mesías que esperaban. Jesus was doing a lot of things. He was teaching and he was healing. Jesús estaba haciendo muchas cosas. Él estaba enseñando, él estaba sanando. So she got news from the community. She was hearing things. Entonces también escuchaba las noticias de qué es lo que estaba sucediendo en la comunidad. Mary got to learn from Jesus himself. Pero también María podía aprender acerca de Jesús por medio de él mismo. So she heard the things that he was teaching his disciples. Ella podía escuchar lo que él le enseñaba a sus discípulos. And Jesus' disciples were with him in their home, and so she heard them talking about Jesus. También llegaban los discípulos a su casa, entonces podía escuchar a sus discípulos también hablar acerca de quién era Jesús. So all of these things start to shape what Mary is beginning to believe about Jesus. Todas estas cosas empezaban a formar la idea de quién era Jesús en la vida de María. She believes that Jesus is the Messiah. Ella cree que Jesús es el Mesías. This is her deepest hope.
Este es su más grande anhelo y esperanza. That he is the long-awaited promised one. Que Jesús es aquel que se ha esperado por tan largo tiempo, el Mesías esperado. That he has come to deliver them. Que finalmente él ha venido a liberar al pueblo judío. She would have shared the same perspective as Jesus' male disciples on this. Ella podía haber tenido exactamente la misma perspectiva de en cuanto a eso como los discípulos que eran hombres también. She also believed and trusted him as her teacher, her rabbi. Ella también podía confiar en él como su maestro, el rabí. She knew from what she had heard in the community that Jesus was a powerful healer. Pero también por medio de todo lo que había oído de la comunidad, lo que él hacía, ella podía saber que él era un poderoso sanador. And also she believed that Jesus was her friend. The text tells us that Jesus loved Mary and Martha and Lazarus. Y también podemos saber que ella lo veía como un amigo, porque vemos en el texto que Jesús amaba a María, a Lázaro y a Marta. So Mary issues a theological cry for help. Lord, the one you love is very sick. Entonces ella llama y hace un clamor de ayuda a Jesús. El que amas necesita tu ayuda. So what was Jesus doing? ¿Pero qué es lo que estaba haciendo Jesús? What would you expect Jesus to do? ¿Qué hubiéramos esperado que hiciera Jesús? He's going to get a desperate message that his dear friend Lazarus is very sick. Ha recibido un mensaje desesperado de que su querido y amado amigo Lázaro está gravemente enfermo. The first thing Jesus does is Jesus delays. Pero la primera cosa que Jesús hace es que Jesús retrasa su salida. If I had been Mary calling for help from Jesus, I would have done the math. Si yo hubiera sido María, que estaba llamando por ayuda, clamando por ayuda por parte de Jesús, yo hubiera empezado a hacer los cálculos. I would have figured out how long it would take for the messenger to get to Jesus and how long it would take Jesus to get back. Yo hubiera calculado, esto se va a tardar el mensajero para que diga la razón a Jesús y luego Jesús se va a tardar tanto tiempo para venir de regreso. And then I would watch. Y luego estaría pendiente. And don't you know the two sisters went from the bedside of their brother to the doorway to look to see if Jesus was coming. Y me imagino que esas dos hermanas pasaron de estar a la orilla de la cama de su hermano enfermo a la ventana, ahí pendientes de ver qué es lo que pasaba. And Jesus doesn't come. Pero Jesús no apareció. He wasn't confused. He didn't misunderstand the message. No es que él estaba confundido o que él malinterpretó el mensaje que le habían mandado hacer de ayuda. He deliberately delayed for two crucial days. Él deliberadamente, con intención, esperó dos días más que fueron cruciales. And by the time he arrives in Bethany, it's too late. Y cuando cuando llega finalmente, después de dos días, a Betania, era demasiado tarde. Lazarus is dead. The funeral is over and his body is decaying. He's been in the tomb for four full days. Lázaro murió. Lázaro, ya fue el funeral de Lázaro. Ya está en descomposición su cuerpo dentro del sepulcro. It's a terrible moment for Mary. Es un momento terrible para María. A friend of mine on September 11th was watching on television as the tragedy played out, and she was standing next to a man. She was at work in her office. Una de mis amigas estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en ese septiembre, el 11 de septiembre, hace unos años, y estaba viendo toda esta catástrofe que estaba pasando. Ella estaba en su trabajo y un hombre estaba cerca de ella. This was a man she had witnessed to a number of times with no effect. Y ese era un hombre a quien ella le había estado presentando el evangelio por muchas ocasiones. Ella había estado hablándole, testificándole, sin ningún efecto positivo. When the second tower went down, he turned to her and he said, "So much for your God." Cuando la segunda torre fue atravesada y cayó,
Este hombre se volteó hacia ella y le dijo, este es tu Dios. Mary said it this way, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Y saben lo que dijo María, lo que María le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. It's a double crisis for Mary. Es una doble crisis que tuvo que afrontar María. There is the terrible loss of her brother. Está esta pérdida terrible de su propio hermano. And then there is this nagging sense of how things would have turned out differently if only Jesus had responded. Y luego está esta otra sensación horrible que ella se pone a pensar diciendo, ¿qué hubiera pasado si realmente Jesús hubiera estado aquí a tiempo? So she had lost Jesus too. También se había decepcionado de Jesús. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Señor, si acaso hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. And isn't it that way for all of us? ¿Y no es así para cada una de nosotras también? Every tragedy is a double tragedy. En cada tragedia es como si tuviéramos una doble tragedia. There is the terrible loss itself. Es la pérdida que hemos tenido, cualquiera que esta sea. And this nagging thought that things would have turned out differently if only God had acted. Y también por otro lado, este pensamiento que nos agobia, que si acaso Dios hubiera hecho algo al respecto, las cosas fueran diferentes. This is where those terrible theological questions surface in our own stories. Y así es como van apareciendo esas preguntas que son preguntas teológicas que aparecen dentro de nuestra historia de la vida. Where is God? ¿Dónde está Dios? Does he care about me? ¿Realmente se preocupa por mí? Why didn't he do something? ¿Por qué no hizo algo al respecto? These questions are in the Bible. Esas preguntas también aparecen en la Biblia. And that's one thing that comforts me when I'm asking those questions. Y esa es una de las cosas que trae consuelo a mi corazón cuando yo también hago ese tipo de preguntas. I know I'm in good company. Yo sé que hay otros que están en la misma situación, en mi misma compañía. We have Naomi's story in the book of Ruth. ¿Recuerdan la historia de Noemí en la historia de Ruth? And Job's story. ¿Y se acuerdan la historia de Job? Where those hard questions are being asked. Cuando esas preguntas difíciles se están realizando ante Dios. Those questions are in the Psalms. También ese tipo de preguntas aparecen en los Salmos. Psalm 10:1 says, "Why, O Lord, do you stand far off?" ¿Y saben lo que dice en Salmo 10:1? ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? Why do you hide yourself in times of trouble? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? One quote I want to read you is from a writer and pastor named Eugene Peterson. Hay una frase que quiero compartir con ustedes que es de un pastor, Eugene Peterson. And he believes different things about that different things are going on in these times of struggle. Y él cree que pasan muchas cosas cuando suceden dificultades en nuestras vidas. That these times of struggle, when it seems God is absent, are deep, where deep work is going on in us. Saben, él dice que cuando están sucediendo esas dificultades en nuestra vida y parece como que Dios está ausente, están sucediendo cosas en lo más profundo de nuestro ser. These are soul-shaping experiences. Están formando nuestra alma, ese tipo de experiencias. They define the landscape of our lives. Están definiendo también la perspectiva en nuestra vida. These are where we learn so much and we grow. Es ahí donde estamos aprendiendo mucho más y empezamos a crecer más. So here's what he says. Entonces, he aquí lo que él dice. We live in a time when everyone's goal is to be perpetually healthy and constantly happy. Vivimos en un tiempo donde la meta de todos es ser perpetuamente saludables y ser constantemente felices. If any one of us fails to live up to the standards that are advertised as normative, si alguno de nosotros falla en vivir arriba de esos estándares que se están promocionando como una norma de vida, we are labeled as a problem to be solved. Somos tildados como un problema que debe ser solventado. And a host of well-intentioned people rush to try out various cures on us.
y un mar de personas bien intencionadas corren hacia nosotros para intentar varias curas. The gospel offers a different view of suffering. Pero el evangelio ofrece una perspectiva diferente acerca de la, del sufrimiento. In suffering, we enter the depths. El sufrimiento nos ayuda a adentrarnos en las profundidades. We are at the heart of things. Porque estamos en el corazón de las cosas. We are near to where Christ was on the cross. Nos quedamos cerquita de donde Cristo mismo estuvo en aquella cruz. What was Jesus doing? ¿Qué es lo que Cristo hacía? Jesus delays. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Él retrasó su salida. And then Jesus weeps. Y luego lo vemos a Jesús llorando. The interaction between Mary and Jesus is extraordinary. La interacción que hay entre Jesús y María es extraordinaria. I mean, what would you expect when Jesus arrives and they've already buried Lazarus? ¿Qué es lo que uno espera cuando Jesús finalmente arriba, llega al lugar y Lázaro ya fue enterrado? Wouldn't he at least apologize for arriving late? Por lo menos hubiéramos esperado una disculpa de parte de él. Or maybe explain why he was late. O tal vez hubiera explicado por qué llegó tarde. You should have seen the traffic. Él podría haber dicho, hubieran visto ese tráfico que me agarró. But Jesus doesn't apologize for his delay. Pero Jesús no vemos que se disculpa. He doesn't explain himself. No da ninguna explicación. He doesn't answer her questions. Y no da respuesta a ninguna de sus preguntas. Nor does he scold her for falling apart. Pero no la reprende por haberse quebrantado. Rabbi Jesus, the man with perfect theology. El rabí Jesús, el hombre con la teología perfecta. The man who is in a position to be most offended by her tears. También era el hombre que tal vez se hubiera podido ofender por aquellas lágrimas que tenía esta mujer. Is not offended by Mary's weeping. Pero no se ofende por este quebranto y lloro de María. Instead, he affirms her suffering. Lo que hace es más bien afirmar su sufrimiento. He enters into her grief and he weeps with her. Penetra en ese sufrimiento que estaba teniendo María y llora junto con ella. This wasn't a mere performance with Jesus. Esto no era una simple actuación que tenía Jesús. He is not play acting. No estaba fingiendo solamente. He is experiencing very real grief over what is going on here. En realidad, él estaba teniendo y sufriendo ese lamento, esa tristeza profunda. The death of his friend and the grief and suffering of Mary and Martha. La muerte de su amigo y luego ver a sus hermanas, María y Marta, sufrir también por ello. I talked to a woman one time and she told me she thought if she got her theology right that these kinds of things wouldn't bother her. Hablé una vez con una señora y me dijo que si acaso tuviéramos la teología correcta, ese tipo de cosas no le molestarían a ella, no le interrumpirían. She didn't think she would get upset. Ella pensaba que no se sentiría mal ni se sentiría enojada. So let me say this. Pero déjenme decirles esto. Good theology in Jesus and in us coexists with broken hearts, shattered lives, and unbearable pain. El sufrimiento junto a Jesús o la teología de Jesús también él se une a ese dolor, a ese quebranto, a ese sufrimiento. Good theology coexists with confusion and depression. La buena teología puede coexistir con confusión y aún hasta depresión. And the things that we ourselves experience should give us patience for those who hurt and can't understand what's going on. Y saben, nuestra teología debe darnos paciencia para aquellas personas que no entienden nuestro sufrimiento. These are moments in our stories when we realize how much we need him. Son momentos dentro de nuestra historia que nos hacen ver cuánto le necesitamos a él. And when we realize we don't know him as well as we thought we did.
Y cuando nos damos cuenta que no lo conocemos tan bien como pensábamos que lo conocíamos a Dios. But this is also where we do our best learning, isn't it? Pero son en estos momentos donde tenemos el mayor aprendizaje. These are moments when we are being honest and we are undistracted and theology isn't theoretical. Somos honestas, no somos teóricas y somos bastante prácticas. Jesus brought Mary to this terrible place in her story. Jesús trajo a María a este terrible momento dentro de su historia. So that he could connect with her at a deeper level. Para que pudiera él conectarse a ella en un nivel mucho más profundo. And so he weeps with her. Así que él llora junto con ella. Jesus delays. Jesus weeps. Jesús se retrasa. Jesús llora. And Jesus reveals himself. Y Jesús se revela a sí mismo. The beginning of this story, Jesus makes a statement that is so strange, I think. Al principio de esa historia, Jesús dice una frase que a mí me parece un poco extraña. He gets news that Lazarus is sick and dying. Recibe esta noticia que Lázaro estaba enfermo y estaba pronto a morir. And to his disciples, he says, "This sickness will not end in death." Y le dice a sus discípulos, esta enfermedad no terminará en muerte. No, it is for God's glory. No, es para la gloria de Dios. So that God's Son may be glorified through it. Para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado a través de ella. Can you imagine how that would sound to Mary and Martha and Lazarus? ¿Pueden imaginarse ustedes si acaso Marta, María o Lázaro hubieran escuchado eso de Jesús? And that made me want to understand more about this word glory. Entonces eso me hace a mí querer entender qué quiere decir esta palabra gloria. Because when Jesus or God is glorified, nothing's being added to them. Porque cuando Jesús o Dios se glorifica a sí mismo, no hay necesidad de añadir nada más. It's not to make God shine more brightly. No es para hacer que Dios brille más. It's actually a revealing of God. Más bien, la gloria es revelar a Dios. And it's important to think about the fact that the opposite of glory is shame. Y es importante entender que lo opuesto a gloria es vergüenza. So Jesus is saying he's not going to be ashamed by what happens here. Entonces lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que él no será avergonzado por lo que está sucediendo ahí. And the very hopeful thing for us is that God's glory is intimately tied to our good. Y lo más esperanzador para nosotros es que la gloria de Dios está ligado fuertemente con que Él hace las cosas para nuestro bien. God's glory is bound up with His reputation, with His name, with His honor. La gloria de Dios está unido a su nombre. And His reputation. A su reputación. Cannot be divorced from what happens to us. Y su reputación no puede ser divorciada o separada de lo que sucede, nos sucede a nosotros. There's a story that my husband, who is a history scholar, tells me about the Reformation in England. Hay una historia que mi esposo, que es estudiador de historia, dice que sucedió en la Reforma en Inglaterra. It was a terrible time when Bloody Mary was in power. Este era un tiempo terrible donde esa sangrienta mujer, sangrienta María, se llamaba esta reina, estaba reinando. So the Protestant reformers were suffering. Entonces los protestantes de la Reforma estaban sufriendo en ese tiempo que estaba liderando esta mujer. And many of them lost their lives. Muchos de estos reformadores perdieron sus vidas. One of the reformers there, by the name of Peter Martyr. Uno de los reformadores que se llamaba Peter Martyr, Pedro Mártir. Was some of his opponents wanted to make him suffer. Algunos de sus oponentes querían verlo sufrir a él. His wife had died some time earlier. Su esposa había muerto un tiempo atrás. So these people went and dug up the bones of Peter Martyr's wife.
Entonces lo que hicieron esos oponentes para hacerlo sufrir es que fueron a la tumba de ella y sacaron el esqueleto de ella. And threw them out in the garbage. Y los tiraron a la basura. So his friends decided to undo this terrible degradation of his wife. Y sus amigos cercanos de este reformador quisieron deshacer esta algo degradante que habían hecho estos oponentes de él. So they retrieved her bones. Entonces retiraron los huesos de la basura. They dug up the bones of the revered Saint Frideswijd. Y entonces fueron a la tumba de un santo que estaba cerca. A Catholic saint. Era un santo católico. And they mingled the bones of the two women. Y era lo que hicieron fue mezclar ambos esqueletos, todos los huesos los mezclaron. So you could not tamper with any bone for fear of getting the bones of the wrong woman. Entonces no podían distinguir cuál era de quién eran los huesos. And I love to think of that in terms of God's glory and our good. Y eso es lo que me hace recordar y quiero poner esto como una idea de cómo es la bondad de Dios y la gloria de Dios. That you cannot tamper with one without impacting the other. Que no podemos separar el uno sin afectar el otro. Siempre están unidos. But for Jesus to gain glory, he must pursue his own path. Entonces, para que se revele la gloria de Jesús, tiene que haber una ruta. Trusting is on his terms, not Mary's. Se tiene que confiar en él, no en lo que María estaba confiando, pensando. But she will learn here that trusting is on his terms, and that he is good, and that nothing is beyond his control. El confiar en él debe ser de acuerdo a sus términos, y esto va a ser bueno para María. Ella debe saber confiar en él. What happens here will not destroy her faith, but strengthen it. Lo que está sucediendo en ese momento no va a afectar y destruir su fe, sino más bien va a fortalecer la fe de ella. She will learn more about him in the crisis than she ever understood before. Ella va a entender mucho más acerca de él en esa crisis de lo que antes había aprendido acerca de él. A man named Nicholas Wolterstorff lost his son in a mountain climbing accident. Había un hombre que se llama Nicholas Wolterstorff que perdió a su hijo en un accidente mientras este joven estaba subiendo una montaña. In his grief, he wrote a book called Lament for a Son. Y en su tristeza, él escribió un libro acerca de el lamento por un hijo. And in that book, he wrote these words. Y en ese libro, él escribió estas palabras. The world has a hole in it now. El mundo tiene ahora un hueco. I shall look at the world through tears. Voy a mirar al mundo a través de lágrimas. Perhaps I shall see things that dry-eyed I could not see. Tal vez voy a poder ver cosas que cuando tenía los ojos secos no podía ver. What happens in our grief is that our focus is on God in new ways, and we are sensitized for signs of Him. We are sensitized to hear from Him. ¿Saben lo que sucede en momentos de tristeza? Es que podemos ver a Dios de una manera diferente y somos más sensibles a escuchar de Él, a conocer más acerca de Él. And those sensitivities are stronger because of our pain. Y estamos más sensibles porque hay dolor en nosotros. Now, one thing we need to make clear at this point. Una de las cosas que tenemos que aclarar en este punto. Is that it would not have been funny to Lazarus to be an object lesson for his sister. Que tal vez no habrá sido nada gracioso para Lázaro el ser el objeto de la lección que quería darles o mostrarles a su hermana María. Sometimes we get the feeling that God is doing something for somebody else at our expense. Algunas veces podemos sentir como que Dios está haciendo algo por causa de alguien o para que alguien aprenda la lección, pero a expensas nuestras. We think we're an extra actor in a story somebody else is starring. Sentimos como que nosotros somos los actores de reparto y hay alguien más, hay otro personaje que está siendo el protagonista de la historia.
God is using us, maybe discarding us for the sake of what he's doing for somebody else. Tal vez Dios nos está usando para darle una lección a otra persona cerca nuestro. Maybe a husband, a parent, a friend, an employer. Puede ser nuestro esposo, un amigo, nuestro empleador. My husband and I and our daughter moved to England for 4 years. Por 4 años, mi esposo, mi hija y yo nos trasladamos a Inglaterra por unos años. It was one of the hardest things we ever did. Y eso ha sido una de las cosas más difíciles que hicimos, que hemos hecho. We had been through 7 years of him studying graduate school and working on a PhD. Por 7 años habíamos estado él estudiando para obtener un grado de doctorado. He taught for 2 years at a college we both attended. I graduated from there and she was a special student, right? Y él estuvo como profesor después de esos 7 años de que obtuvo su título de doctorado. Él fue a dar clases a una universidad que tanto ella como su servidora estuvimos también ahí. At the end of those 2 years, he learned to his great disappointment that the degree he was earning and had almost finished was not going to land him a teaching job. Pero después de todo ese tiempo de haber estado estudiando y dando las clases, para su decepción se dio cuenta que todo lo que había ganado en estudios no iba a ser suficiente para tener un otro tipo de trabajo como maestro, como profesor. So off we went to Oxford, England. Así que decidimos movernos para Oxford en Inglaterra. For him to earn a second doctorate. Para poder obtener un segundo título de doctorado allá. And I believed in my heart of hearts that God had led us to England for the sake of my husband. Y muchas veces en mi corazón sentía que Dios nos había llevado hasta Inglaterra por causa de mi esposo. But the longer we lived there, the more I began to wonder if maybe the reason we had moved to England was for me. Pero entre más tiempo estuvimos viviendo allá en Inglaterra, me daba cuenta que tal vez era que Dios quería tenernos ahí por causa mía, porque Dios quería enseñarme algo a mí. I learned a lot during those years and I grew. Aprendí tanto durante esos años y aún crecí en ese tiempo. But over time the thought came to me that maybe God had dragged 2 tired adults to England for the sake of a little girl. Pero luego vinieron pensamientos que tal vez Dios había jalado a esos 2 adultos hasta este otro lado del mundo por una pequeña chiquitita. Our daughter was nearly 4 years old when we moved. Porque nuestra hija tan solo tenía alrededor de 4 años cuando nos movimos hacia Inglaterra. So her earliest memories are of those 4 years in Oxford. Entonces sus memorias más tempranas son cuando estábamos viviendo allá en Oxford, en Inglaterra. This idea that God can only work for one person at a time is not true. Sabes que tenemos algunas veces algunas concepciones o ideas de que Dios va a estar trabajando en una persona a la vez. Y God, eso no es cierto. God is bigger than that. Porque Dios es aún más grande que eso. And I think each one of us could suffer from the only child syndrome. Tal vez algunas veces nosotras podemos estar sufriendo de ese síndrome de niño único o hijo único. I was true on all 3 counts. We went there for my husband. God wanted us there for my husband. He wanted us there for me and he wanted us there for our daughter. Porque como yo pensaba, ¿verdad? Que tal vez Dios nos había movido a Inglaterra por causa de mi esposo, pero luego yo entendí que tal vez era por mí y luego también entendí que tal vez era por causa de mi hijita que habíamos ido hasta allá. And Jesus had purposes here for Mary, for Martha, for Lazarus, for his disciples, for the other mourners who were there, and even for us. Y de la misma manera que Dios actuó en la familia de ella también, Jesús estaba actuando en la vida de María, al mismo tiempo que estaba actuando en la vida de Marta, su hermana, en la vida de Lázaro, en la vida de sus discípulos. Estaba hablando también a los otros que estaban ahí, amigos que estaban sufriendo y lamentando la muerte de Lázaro y otras personas como nosotros ahora en día. Estamos también escuchando y aprendiendo acerca de esta experiencia.
He does it all for each one of them, as though there were no others to consider. Y lo hace para todos ellos, como si no hubiera ninguna otra persona para considerar. There are no extras in God's script. Porque saben, no hay personajes de reparto, no hay gente extra, todos son protagonistas. So what did Mary learn? ¿Qué es lo que María aprendió entonces? Well, we all know how the story ends, that Jesus raises her brother back to life. Todas sabemos la historia, cómo termina, que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. But we are sadly mistaken if we think this story has a happily ever after written over it. Pero nos equivocamos si acaso pensamos que esta historia termina en un final feliz y todos vivieron felizmente. There's a very real possibility that Mary and Martha came and wept at this grave a second time for their brother Lazarus. Muy posiblemente tuvieron que regresar a este mismo sepulcro tanto su hermana María y su hermana Marta para llorar en el funeral de su hermano por segunda vez. You will not find the story of Cinderella in the Bible. Porque saben, no vamos a encontrar la historia de la Cenicienta en la Biblia. The Bible is for the real world where you and I live. La Biblia es para el mundo real donde usted y yo vivimos. The Bible isn't teaching fairy tales. La Biblia no es para cuentos de hadas. It would be nice if we could walk away from this story with a clear understanding of why all of this happened. Sería muy lindo salir y entender cómo, por qué sucedieron todas estas cosas. But God calls us to live with unanswered questions. Pero muchas veces Dios permite que vivamos vidas con preguntas sin responder. With unexplained mystery. Con misterios sin resolver. But there are some things we can extract from this story. Pero hay muchas cosas que podemos extraer de esta historia. Especially when we put Mary's whole story together, all three segments of it. Y especialmente cuando podemos poner esas tres escenas de María, todas apilarlas y ponerlas juntas una tras otra. Jesus is teaching Mary lessons of faith. Jesús le está enseñando lecciones de fe a María. Rabbi Jesus won't let his student divorce her theology from life. Pero el rabí Jesús no quiere que haya un divorcio entre la enseñanza que él está dando teórica a María de lo que es la vida real afuera. So he takes his student out of the classroom and into the war zone. Entonces saca a su alumna de el contexto de su clase, del aula, y la saca a las trincheras en la guerra. This is where there will be a collision between life and what Mary believes about Jesus. Y ahí va a ver, se va a enfrentar María a un choque entre lo que es la vida y lo que ella está creyendo, la creencia de ella. Her theology will come under fire in the tests of struggle. Entonces su teología va a estar bajo fuego, enfrentándose a la vida. And Mary struggles. Y María le cuesta y sufre. No Christian is exempt from this. Y saben, ningún cristiano está exento de esto. Even people who have walked with God for many decades still experience struggle. Muchas veces cristianos que han caminado con Dios por décadas siempre pueden tarde o temprano experimentar dificultades. But Mary will emerge with her theology intact. Pero saben, María pudo resurgir con esa su teología intacta. Her knowledge of Jesus will be refined, deepened, and enriched by this encounter with him. Su teología acerca de Jesús va a ser refinada, afirmada y enriquecida por esta situación dolorosa. Mary was right about Jesus. María estaba en lo cierto acerca de lo que ella creía acerca de Jesús. He is the Messiah. Él en verdad era el Mesías. He is the answer to all her deepest hopes and longings. Él era la respuesta a todos esos deseos y esperanzas más profundas que ella tenía. He is the one who is the king. Pero él también era el rey. He is her rabbi.
Él también, él es su maestro, su rabí. Martha was right when she said to Mary, "The teacher is here." Marta estaba en lo correcto cuando ella fue a llamar a María y le dijo, "El maestro está aquí." And he is still teaching her. Y todavía continuaba en ese momento enseñándole. He is the healer. Pero él también es el sanador. There isn't any malady in human experience that is greater than the power Jesus has to heal. No hay mayor poder en entre nosotros en la raza humana como el poder sanador de Jesucristo. And Jesus is her friend. Pero también Jesús era su amigo. Never was there a better friend than Jesus. Nunca hubo un mejor amigo que Jesús. But Jesus didn't fit in the little box that Mary had built for him. Pero Jesús no cabía en esa cajita que había hecho María acerca de lo que ella creía acerca de Jesús. And she learns here that he is Lord of life and death. Ella aprende a través de esa lección que Él es el Señor de la vida, pero también de la muerte. And that he uses his powers with astonishing and unabashed intentionality and purpose. Que usa su poder con poder con su poder para dar lecciones poderosas. She discovers that Jesus is the resurrection and the life. Ella también descubrió que Jesús es la resurrección y la vida. That he is in fact the Son of God. Y que también es el Hijo de Dios. He is worthy of her trust. Él merece, es merecedor de su confianza. And this is the level that her faith reaches in this situation. Y ese es el nivel que alcanza la fe de María en este tiempo. She learns that he is master. Ella puede aprender de que Jesús es el maestro. What he says and does is right, whether she likes it or understands it. Lo que él dice y hace es está en lo correcto. Sea que lo entienda ella o no, es lo correcto. This deeper knowledge of Jesus will provide a solid rock for her faith in the future. Ese conocimiento aún más profundo se convierte en una sólida roca para María cuando se va a enfrentar a las situaciones en el futuro. Jesus is equipping Mary for life. Jesús está equipando a María para el resto de la vida. When I look at this story of Mary, here's what I take away. Cuando veo la historia de María, esto es lo que yo aprendo de ella. My struggles are real. Mis dificultades son reales. They are part of my journey with God. Son parte de mi travesía cuando camino con Dios. And Jesus weeps with me. Jesús llora junto conmigo. He doesn't take my struggles lightly, and he doesn't take your struggles lightly either. No toma cada una de nuestras dificultades y problemas de una manera bien superficial. Our God is a suffering God. Nuestro Dios es un Dios sufriente. He suffers for the evil and the wrongs and the heartache that take place in his world. Él sufre con la maldad que pasa aquí en este mundo. And he is doing something about that. Pero él está haciendo algo acerca de ello. Our struggles are real. Nuestras dificultades son reales. They're part of our journey with God. Son parte de nuestra travesía. But the second thing I will say is that our struggles are purposeful. Pero la siguiente que quiero decir, la segunda cosa es que nuestras dificultades, nuestras dolencias también tienen propósito. This is hard to remember. Pero eso es difícil de recordar, hermanas. When the struggles are raging. Cuando estas dificultades surgen. But when I look back over my story and some of the hard things that have happened. Pero cuando puedo voltear a ver toda mi vida y todas las dificultades que tuve que atravesar. I can see that Jesus was working in those times. Puedo ver cómo Jesús estaba trabajando en esos tiempos. That those struggles are important to my relationship with him. Que ese tipo de tiempos dolorosos de sufrimiento son necesarios. And that the core issue is always my ability to trust him. Y lo central de todo ello es cuando yo estoy, cuánto de mí estoy confiando, qué tanto de mí está confiando en Dios. Our struggles are real. Nuestros sufrimientos son reales. Our struggles are purposeful. Nuestros sufrimientos tienen propósito.
And our struggles are productive. Y saben, nuestros sufrimientos son productivos. These are places of tremendous growth. Esos son lugares o momentos donde crecemos de una manera increíble. The loss of my friend's baby has become a tragedy in her story where she has gone so much deeper in her relationship with God. La pérdida del bebé de mi amiga que les conté temprano se volvió en un momento de profundo crecimiento en su conocimiento a Dios. And I will say that those 10 years of singleness, which was one of the first big struggles I hit, have been the basis of my entire ministry. Y esos 10 años que para mí fueron de sufrir de ser una soltera, 10 años de soltería, también ahora puedo ver que fueron la base para el ministerio que estoy desarrollando ahora. They forced me to ask those hard theological questions. Esos momentos de dificultad me forzaron a hacer ese tipo de preguntas difíciles. These struggles underscore our need to know God better. Esos tipos de tribulación o angustias como que subrayan la necesidad de conocer mejor a Dios. We need to work on our theology so that when the bottom drops out of our stories, our faith will have something to grasp. Eso, necesitamos tanto de ello, de confiar en Dios y de tener ese tipo de dificultades para que cuando vengan esos momentos de que se nos sale el piso, como que sentimos que caemos, pero nos podemos agarrar de nuestra ancla que está en Cristo. It's never good enough if your pastor has great theology or your teacher has great theology or your closest friend has great theology. No es suficiente que su pastor tenga una excelente teología o que su esposo tenga una excelente teología o que su amigo tenga una suficiente buena teología. Their theology may encourage us, but in the struggle, the theology we will lean on is our own. La teología que ellos tengan pueden ayudarle a ustedes a mantenerla confortada, consolada, pero realmente lo que le va a mantener a usted firme es la teología que usted tenga acerca de usted, su misma, su propia teología acerca de quién es Dios. We need to know God for ourselves. Porque necesitamos individualmente conocer quién es Dios. And this is something all of us can do. Y saben que eso es algo que cada una de nosotras puede hacer. Even a little child can begin to know and understand God. Aún un pequeño niño puede empezar a entender y conocer a Dios. Sometimes the faith of a little child puts us all to shame. Algunas veces la fe que tienen unos pequeños niños nos avergüenza a nosotros de adultos. But the simple fact is that we all do theology all the time. Y es que en realidad cada uno de nosotros, todas las personas, hacen teología todo el tiempo. We have this internal conversation going on. Porque tenemos esta conversación interna que está sucediendo constantemente. And knowing God changes what we say to ourselves. Pero conocer a Dios cambia lo que nosotros decimos a nosotras mismas acerca de quién es Dios. Either we will live under a cloud of despair. Sea que vivamos bajo una nube de desesperanza o desesperación. Believing that God has abandoned us. Creyendo que Dios nos ha abandonado, tal vez. That for a moment we were out of his hands and in the hands of the devil or fate. Que de repente en algún momentito salimos de estar dentro de las manos de Dios y caímos en las manos del diablo. That we were mistaken when we thought he loved us. Pero algo que tal vez hemos estado erradas de que tal vez Dios nos ha dejado de amar. That others are more important to him than we are. Tal vez otro tipo de pensamiento errado es que tal vez él ama más a otras personas más que a nosotros. Or that his power simply doesn't reach this far. O tal vez otro pensamiento que puede venir es que su poder tal vez no alcanza a llegar hasta nosotros. Or we will live with hope. Even in the midst of pain. Debemos de vivir con esperanza aún en medio del dolor. Confident that a good and loving God is still on his throne. Confiadas de que un Dios bueno y verdadero está sentado aún en su trono. That he rules over all for his glory and our good. Que él reina sobre todas las cosas para su gloria y para nuestro propio bien.
that he is at work here in the mess that I'm in right now. Que él está trabajando aún en medio de nuestro desorden o desastre, de nuestra tristeza en la que yo estoy ahorita. Becoming better theologians means telling ourselves the truth. El convertirnos en mejores teólogas es decirnos a nosotras mismas lo que verdaderamente es real, es correcto. When I go to conferences like this, women tell me their stories. Cuando voy a conferencias como estas, mujeres se acercan a mí para contarme sus historias. And I have to say many times I'm devastated by what I hear. Y muchas veces les digo que estoy entristecida, que me duele mucho por lo que escucho de sus historias. But it reminds me why I do what I do. Pero me hace recordar por qué hago lo que yo hago. Why theology is so important to women. ¿Por qué la teología es tan importante para nosotros? And the high price we pay for neglecting it. Y el precio tan alto que pagamos cuando la cuando somos negligentes en conocer más acerca de ella. And the good news for us is that we have more to go on than Mary had. Pero la buena noticia para nosotros es que tenemos mucho más oportunidad para seguir adelante de lo que tuvo María. We have the cross of Jesus. Ahora tenemos la cruz de Jesús. When we see Jesus' figure there on the cross. Cuando vemos esa figura de Jesús ante la cruz. It's telling us how much he cares about us. Nos damos cuenta cuánto él se preocupa y nos ama a cada una. How much we matter to him. Cuánto le importamos a él. How far he is willing to go for his glory and our good. Qué tan lejos él está dispuesto a ir por, para su gloria y para bienestar nuestro. So I want to ask you. Así que quiero preguntarles. What is your struggle? ¿Qué es lo que están sufriendo ustedes? I will say to you what Martha said to Mary. The teacher is here. Yo les quiero decir lo que Marta le dijo a María. El maestro está aquí. Mm.